Huepa, ¿cómo están? Vamos a continuar con Brotato. Vamos a darle hoy con un personaje muy curioso en Peligro 5 y es uno que no he podido completarlo, pese a que ya lo he intentado como sus 5 o 6 veces, y es el Polifacético. ¿Por qué? Porque he querido hacerme sobre todo la típica build, bueno, no es tan típica, pero a más de una persona le habrá como llegado a la cabeza hacer lo mismo y es full torretas. Es difícil porque no siempre te van a estar soltando las llaves inglesas sobre todo, y lo importante de las torretas es mejorarlas. Entonces, bueno, yo creo que la juntaré esto con, me imagino, destornilladores para tener esos dos, aunque son de la misma clase. No, deberíamos juntarlo con algo diferente. Pero no hay más, o sea, no hay más. No, yo creo que 12 torretas está bien. Pero entonces es difícil, ya lo he intentado y no me ha salido tan bien, que digamos. A ver, no mentiras, acabo de jugar una muy buena, la que perdí, ronda como 16, 17 creo, penúltimo jefe y, lástima, esa ronda me acabó por completo. Pero bueno, yo creo que es posible. Bueno, recogemos aquí todo esto. Y lo interesante es que me fui completamente defensivo. Muy, muy curioso. Entonces yo creo que también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir full. Full. Qué bien, qué bien. Aprovechemos todo esto. Full, si me sale defensa, defensas. Es decir, agilidad o armadura. Y si me sale ya la ingeniería, la ingeniería. Aunque también deberíamos estar buscando sobre todo la ingeniería. La verdad, porque si solo nos vamos a decantar con torretas, con que esas torretas estén fuertes es suficiente. Pero bueno, ya miramos. Bien. No. Vean, ingeniería. Cuponcito. Eso. Oh, qué bien. Así. Oh, ok, también podríamos irnos con este tipo de armas sin, como los puños, es decir, sin arma. Por el derribo y por la agilidad que ofrecen. Pero no, quiero irme full ingeniería. Quiero ver este mapa lleno de torretas. Ese es como el propósito de todo. Bien. Recojamos por lo menos esto. Entonces, poquito de recolección. Y acá la ingeniería primero es prioridad. Así. Llave inglesa, torreta, monito y alcance. Todo. Jaja, contra la esquina. Bien, creo que mi problema de la anterior partida fue que yo al principio me decanté solo por ir con llaves inglesas y viendo que obviamente no me salían todas las llaves inglesas, después, mucho, mucho después, decidí irme con los destornilladores y yo creo que esta partida iniciando una vez ya con destornilladores me va a servir mucho más que haber iniciado solo con llave inglesa. Pero igual, pues prioridad las llaves. Suerte. Eso, eso. Entonces destornillador. Más alcance. ¿Por qué? Porque voy a estar dando puros giritos por todo el mapa, recogiendo los materiales y me serviría agarrar la mayor cantidad de materiales posible. ¿Por qué? Porque las torretas los dejan muy dispersos. ¡Au! Cuidado, cuidado. Toma. Uy, acá arriba me dejaron bastante bien. Vámonos entonces con un poquito de agilidad. ¿Cerebro 2? ¿Qué? Eso es un bug, ¿cierto? Ah, no. Ah, pues pueden creerse que hasta este momento pensaba que el tema del daño elemental era con otra cosa, una nube. Esto yo lo veía más como una nube y no como un cerebro, porque el cerebro lo tenía era con la ingeniería. What? Ok. Me acabo de dar cuenta de algo muy tonto, pero bueno. Bien. Ya, vean, me están dando lo que necesitamos. Vamos a ir con la recuperación. Bien, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Una, dos, tres, cuatro. Y creo que tenemos seis también. Me falta una, ¿no? Bueno, no sé. Igual ya tenemos bastantes. Y me gusta sobre todo es cuando aparecen tan juntas, ¿saben? Pareciera acá un búnker. Buena. Bien, bien. Más ingeniería. Cabeza y cerebro. ¿Qué? ¿Y por qué tiene? ¿Y qué tiene que ver con el daño elemental el cerebro, saben? Esa es ahora mi pregunta. Además de que solo está pintadito, es el cerebelo, no el cerebro. Bueno, da igual. Ay, sí, sí agarré la ingeniería, ¿no? Sí, 12. Así. No, esto no me sirve. Ush. Mejor vámonos con el monito. Eso estaría muy chévere, pero no. No me la voy a jugar así. Bien. Oye, creo que ya cuántas armas tengo. Las 10, de pronto. Vamos a matar a estos huevos. La anterior partida me conflictó un poco el tema de los huevos cuando crecieron. A ver, vamos a buscarlos. Acá está, acá está. Bien. Ya, ya. Esta vez no van a crecer. Bien, lo que sí quiero es destruir los árboles. Ya, pa' casa. Lo bueno es que no son fuertes los huevos. Uf, tremendo. Esas explosiones están muy bien. Eso, eso. Pa' casa. Oh, más ingeniería. Eso está bien, el diente feo. Y el pavo real, aunque no lo parezca, me ayudó bastante en la anterior partida. Así que me lo voy a llevar. Esto también por la experiencia. Pero bueno, cuidado porque el pavo ya saben que hace que me golpeen mucho más duro. Así que hay que tener cuidado. ¿Cuánto quitan las torretas? 22. Eso está muy bien ya, el daño. Pero no hay límite. Con la ingeniería no hay límite. Es decir, mientras más ingeniería es más diversión. Buena, primera cajita. Bien. Pero cuidado porque esta gente me toca y me golpea muy fuerte. Por culpa del pavo real. No, pero muy bien. Muy, muy bien. Eso. Una ingeniería por cada daño elemental. Pues me lo voy a llevar, ya que primero me lo regalaron. Así que me sirve en realidad. Velocidad, agilidad, vida. Curiosamente no tengo nada de vida. Vale, pero bien. Aquí la ingeniería. Agilidad. Y de vez en cuando si veo que hay daño elemental, me lo llevo. Eso me serviría, ¿no? No sé si lo que sueltan las torretas son proyectiles, pero me la juego en que sí lo sean. Uno de daño por velocidad. No. Y me acabo de gastar bastante dinero bobamente. ¿Será que eso sí son? ¡Ay, sí! Hay daño de perforación ahora, creo. Oh, wow, no esperaba que la bandana fuera tan buena para las torretas. Pero pues para las torretas de nivel 1, ¿no? Pero bueno, siendo que tengo todas las torretas de nivel 1, pues bastante bien, ¿eh? Oye, eso no lo sabía. Ok, ya se sabe entonces que la bandana es muy, muy útil para el personaje de ingeniería. Acá tenemos todas las minas. Nah, buenísima. A ver, a ver. Agilidad. Vean, por ejemplo, aquí daño elemental. Que sigue siendo más ingeniería. Eso.
Oh, ingeniería. Cirugía, agilidad. Oh, este es muy bueno. Daño elemental, sí. Y el bebé barbudo, ¿no? ¿Cierto? No, creo que no es necesario. No sé si arma el cerdo, no, dejémoslo así. Sí, ahora el daño elemental es bienvenido. Y ese ítem da 4 además. Buena. Oigan, es raro en mi cabeza. En este momento tengo en la mente la canción esta de Romeo Santos, ¿es? La de que San Valentín se ha convertido en un... O sea, no tengo tanto la canción, sino solo como esa estrofa. San Valentín se ha convertido en un negocio. No entiendo en dónde la escuché hoy en el día. Me imagino que habrá sido así como suelta. En algún lado, no sé. Y ahora no dejo de repetir esa estrofa nomás. No entiendo, es rarísimo. Estoy jugando un juego de papas que matan alienígenas y estoy pensando en este momento en Romeo Santos y que San Valentín se ha convertido en un negocio. En serio que es lo más extraño que puede en ese momento mi mente estar pensando. Uy, qué bien además. Suerte. Armadura o recuperación. Ambas me gustaría. Vamos, centrémonos primero en la defensa. Sí, en la defensa. Ya después vamos con la recuperación. Ay, no, esto no. Esto sí. Ja, cada lápiz que veamos, cada lápiz que nos llevamos. ¿Cuánto están quitando las torretas ya? 37. Uf. Claro, y por el daño elemental también está bastante decente eso. A la miércoles, pero bastante. Pero bueno, no me han salido casi llaves inglesas. Tengo que mejorar mis llaves inglesas. Oh, esa cajita me gustaría acabarla. ¿Será que alguna de las torretas lo mata? Si no, yo mismo iré por esta cajita. Venga para acá. Eso. Y sigo en lo de Romeo Santos. Qué garro. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena. A ver, no muchos materiales, pero está bien. ¡Ja! Y vean esto. Más ingeniería. Me llevo esto. Ya no quiero más de esto. Vámonos solo a ingeniería. Me lo podría jugar un poquito para subir más la agilidad. Uy, no, pero no quiero tampoco perder toda la agilidad, toda la defensa. Así, así, así. Jefe, claramente no podremos contra este. Y menos contra este que es bastante fuerte. Pero qué bien que me salió ya y no me salió después. Porque este jefe después, la verdad, sería un poco más complicado. Así que bueno, solo voy a tener cuidado en esquivarle y ya está. No vamos a matarlo porque es imposible. Mi daño no es tanto para un jefe, sino es para varios enemigos. Cuidado, cuidado, que tampoco tenemos mucha recuperación. Uy, uy. Uy, cuidado, 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 cuidado. ¡Oh! Uf, esa doble cajita me recupera bien, bien, bien. Ah, daño elemental. Más ingeniería, qué bien. Entonces, no quiero tantos destornilladores, así que voy a combinar esto y me compro este. Así, así. Más de ingeniería. Wow. Vale, esto ya está muy bien. Eso. Así. Es la primera torreta azul que tengo. Qué garra. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Quiero tener menos llaves, menos destornilladores. Pero bueno. ¿Cuánto quita el de fuego? Quiero verlo. Quiero verlo en acción. Nada, igual mis torretas están quitando 50. Eso es una locura. 17 cada quemadura. Eso está muy bien.
Eso del daño elemental creo que me está sirviendo mucho. Tendríamos que conseguirnos entonces una salchicha, ¿eh? Una salchicha estaría siendo GG, creo. Y si se puede una serpiente, también. Oh, vale, listo. Me voy a centrar entonces en eso. Salchicha y serpiente, ya. Sí, claro, porque no lo pensé antes. Pero creo que nomás salió en toda la partida. Así que bueno. Puede que ni siquiera nos vaya a salir. Sabiendo cómo es este juego. Pero yo estoy conforme de que mis torretas estén quitando 50. Y son tipo 1 nomás, o sea, nivel 1. Nada, muy bien. Recuperación. Sí, qué bien que la vi. Ok, a ver. Esto. Crítico elemental. Aunque bueno, no sé si 132 por solo 2 de elemental, mejor no. Este sí. Más recuperación. Bueno, también lo voy a llevar. Jefe de nuevo. Ay, no me sirve que me den tantos jefes. Ok, y este que es tan difícil. Hay que acabar con esos huevos ya. Van a crecerse, ¿verdad? Mátalos. No puede ser. Ok. Bueno, solo se creció uno, calma. Bien, nosotros vamos a recolectar mejor materiales. Cuidado, cuidado, no me quiero encerrar. 90, quita esta. Uf. Ay, lástima que no me quieran dar todavía la salchicha. En serio que necesitaríamos esa salchicha. A ver, claramente la ingeniería. Y acá, daño elemental. Me la puedo jugar con ese fantasma. Entonces, combinamos, compramos. No, mejor no lo compremos. En verdad no me daría mucho. Bueno, aquí sí que me dan esto bastante. Así. Armadura. Daño elemental. Ok, esto es curioso porque me quita 5 de ingeniería, pero me daría 3 extra y 15 de suerte. Ay, porque me tiene que quitar justo la ingeniería. Pero yo creo que sí valdría la pena, ¿no? 3 de ingeniería y sobre todo la suerte. Puede que sí. Voy a llevarme mejor estos. Así. No, pero no puede ser que no me vayan a dar la salchicha. En serio que con una salchicha estaría muy contento. Por todo este daño elemental que vamos a estar llevando. Buena. Me la jugué por esa caja y me sirvió. Cuidado. No tengo una torreta médica todavía, wow. Una torreta médica sería muy clave también. Me va a ayudar mucho. A la mierda. Bien. Bebé barbudo. Es que no me va a servir para nada. Uy, no, y me da 150. No, no, no. Bien haberlo vendido. Vamos a repetir a buscar algo mejor. Vean, armadura. Me la juego. Eso. Así fue. ¿Qué matará a estos? Vamos a apuntarle a los que infectan mejor. Muérete, cabrón. Jeje. Me da risa que a melee no quitamos nada, ¿eh? Quitamos como 3. ¿En serio quito 3? Sí, creo que quito muy poco.
Ay, 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 cuidado, 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 cuidado. Ok, ya. Fuera de bromas, me golpearon mucho. Me alejo. Me acerco, es para los materiales. Gracias. Ajá. Alcance crítico, armadura. Vale, otra torreta. Me gusta. Qué bien, más de estos objetos está muy bien. Recuperación daño elemental. Ese sí está bien. Eso también. Pero ya es la ronda 17. ¿Será que aguantamos? O sea, sí podremos. Es mi pregunta. No sé. No es que no confíe en mis torretas, pero pues ya tengo muy buena defensa al final. Hemos estado subiendo mucho la defensa. Sería subir un poquito más de agilidad. Ajá, para estar más tranquilos frente al tema de la defensa. Porque creo que solo la tengo en 40, en 30. Lástima es no poder derrotarnos a los jefes. ¡Au! Me acaban de golpear fuerte. Mierda. A ver, aléjate, aléjate. Ya. Oye, pues aguantamos. Ajá. Crítico, ¿no? Sí. Si es que si me están dando más armadura que otra cosa, pues me la llevo. Ah, no, pero ya tenemos 50 de agilidad. Eso está muy bien. Vámonos así, así. Me voy a llevar este jardín mejor. Oh, qué bien, gracias. Otra ingeniería. Esta fue la ronda en la que yo perdí la anterior partida, ¿eh? Pero era porque no estaba tan fuerte yo mi ingeniería. El problema es que no tengo tanta recuperación. Cuidado. Que aquí sí o sí me voy a estar recibiendo algunos cuantos golpes. Porque es que esos bichos de los cuernitos son muy rápidos. Y van con toda por uno, ¿eh? Y más cuando se infectan los cabrones. Pero es que siento que tengo mucho daño. Ay, con la salchicha estuviera hasta una locura. Creo que ahí sí ya que hubiera derrotado a los jefes y todo con la salchicha. Con una y o con dos salchichas, ¿eh? Un 50% de que con cada golpe de quemaran ya era suficiente. Pero no me salieron las salchichas. Ah, no, igual estamos muy fuertes, vean eso. No, nada, perfecto. Yo creo que sí, ¿eh? Bien, y aquí la recuperación que en tanto necesitamos. Así. Ojo. Quiero llevarme más de fuego, así que vamos a combinar y compramos. Este me gusta para terminar ya las 60 de agilidad. Perfecto. Vean el porcentaje de daño. E igualmente con la ingeniería, como no la afecta, todo bien. ¿Cuánto están quitando las torretas normalitas? 70. Eso está muy bien. Es que la torreta más débil quite 70, eso es muy bueno. Y las de fuego queman bastante. Quitan 25 con cada fuego. Básicamente quitan unos 100 por cada golpe. Uy, uy, uy. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Pero. Cabrón. Necesitaríamos la torreta médica que no me la dieron, oigan. Qué mala suerte ahí. Ok, pero muchos enemigos acá. Y el problema es que voy a tener que aguantar, obviamente, pues a los dos jefes, ¿no? Porque nada de poder matarlos. En realidad no sé si podré. ¿Saben también qué pasa? No tengo nada de vida. Me acabo de fijar en eso. Tengo cero vida. Wow. Es sorprendente que tenga tan poca vida. No, GG, me mataron. Ah, no. Uf. No, no, no. No me quito la agilidad para nada. Vamos a buscar vida. Gracias. Ya es la ronda 20. Ah, qué miedo. Solo apoyar uno de estos dos. Más robo y recuper o rec más recuperación o más daño. Es que es una muy buena torreta. Me la juego. Igual son solo dos puntitos de recuperación. Sí, yo creo que estamos bien igual de recuperación, pero pues hay que seguir esquivando como podamos.
Bueno, hay que alejarnos de esta gente. Hay que alejarnos de esta gente. Sobre todo del gordito. Au. Dijimos que alejarnos. Y espérate ahora que pasa su versión número 2 de este ataque. Claro, es que perdí mucha velocidad ya que la sacrifiqué por la agilidad, por la defensa, digo. No, pero estamos bien, estamos bien. Las torretas que me están ayudando en el sentido en que están matando a los otros enemigos. Y literalmente estoy yo contra el jefe, contra los jefes. A excepción, obviamente, de los enemigos fuertes. Bien, 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 bien. Ouch. Bien, y cada vez que me golpean recuperamos decente. No, 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 estamos bien. Llevamos medio combate. Ya queda poco y ya este ataque es fácil de esquivar. Literal, ni se esquiva. El problema son los enemigos, cabrones. Bien, ya. Vean, me puedo quedar inclusive acá. No, mentiras, no. A la mierda, me pegué mucho a este bicho. A ver, aléjate mejor. 8 segundos. 8 segundos lo tenemos. ¡Oh! No, no, no. Espérate, espérate. Quietos. Aléjense, aléjense. ¡Ey, malditos de las corazas! ¡Vamos! ¡Ya lo logramos! ¡Cuchillo y carnicero! ¡Nueva arma! ¡Ey, qué guapo! No sabía que este personaje desbloquea una nueva arma. ¡Afilada! ¡Oye, qué chévere! Bueno, polifacético, vámonos. También podríamos ir con el demonio. Después, ¿no? ¡Qué guapo! Bueno, lo vamos a dejar aquí. Adiós.